De democracia en América Latina y de la clase de medios que tenemos en la mayoría de los países realmente no es democracia, porque a esos medios tienen acceso quienes tienen el poder y les abren los micrófonos y todo eso a quienes les conviene, pero no así a la mayoría, que somos la gente más pobre, la gente excluida, que también necesitamos expresarnos. Entonces considero que no hay democratización en América Latina y mucho menos en la región centroamericana, que es donde estamos peor con los medios de comunicación. Para lograr una comunicación más efectiva, pues tenemos que comenzar por saber qué queremos comunicar. ¿Qué queremos comunicar? ¿A quién queremos comunicar? ¿Y qué queremos lograr con eso? Porque tenemos que empezar por entendernos. Hablamos los mismos idiomas, pero pareciera que estuviéramos hablando en diferentes lenguas. Entonces, desde ahí tenemos que comenzar y ponernos claros cuáles son como las reglas del juego, qué es lo que queremos comunicar, a quiénes, y sobre todo darle la oportunidad a aquella gente que no tiene acceso a poderse expresar. Yo creo que esa es la labor de los comunicadores, comunicadoras que estamos en eso, del periodismo, ya que se trata de cuestiones de, así como nos enseñan, ¿verdad?, llegar a cumplir una labor social, a informar y a solucionar a través de nuestra profesión muchas necesidades de las clases más pobres. Los medios se han convertido últimamente en actores más que en medios, porque han pasado a formar parte de la lucha electoral ideológica de manera directa al ser parte de grupos de poder. En México, por ejemplo, los grandes medios ya ahora ya no solo se inclinan o eligen a un candidato para promoverlo por encima de todos los demás, sino que incluso fabrican sus propios candidatos. Arman sus estrategias para colocar a gente suya en las cámaras de diputados y de senadores, en las alcaldías, en prácticamente todos los cargos de poder, y ya han llegado al extremo de que desde hace prácticamente 2-3 años ya tienen su candidato para la elección presidencial, que ni siquiera inicia todavía el proceso, ya que va a ser hasta el año 2012. Pero ya lo están promoviendo, ya están inflando su aceptación entre la ciudadanía a través de campañas en las que de manera subrepticia aparece su gallo en los noticieros, en los programas, en fin. Están en plena campaña de colocación y de creación de una figura en la que pretenden ellos ahora incluso decidir quién es el presidente de la República en México. Elementos de parte del oficio que nosotros desempeñamos, yo creo que uno fundamental es la democracia, ejercer la democracia en los medios. Los medios que nosotros utilizamos deben estar al servicio de la gente, deben estar al servicio de la mayoría y deben estar al servicio de nuestras organizaciones, de manera que los mensajes que nos interesa difundir y colocar encuentren un canal adecuado. En eso tiene mucho que ver la preparación que nosotros tenemos.